Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los diputados y diputadas. Quiero en primer lugar agradecerle al presidente de la comisión la vocación, la voluntad de convocar a todos los diputados a trabajar en sesión informativa con el Poder Ejecutivo en ciencia y tecnología, entendiendo que en el marco de esta pandemia, así como la responsabilidad del esfuerzo alrededor de la lucha contra el virus la tiene desde el punto de vista logístico el Comité Sanitario, desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo de una solución definitiva, sin duda la tiene todo el equipo de expertos en ciencia y tecnología. Así que enorme agradecimiento a los miembros de la comisión y al presidente de la comisión por la voluntad de trabajar. A pesar de que se ha instalado esta idea de que el Congreso no está trabajando, el Congreso no está trabajando, quiero contarles que esta es la visita número 13 de un ministro del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Este es el ministro número 13, espero que no seas mala suerte, Roberto. Ha permitido que el ministro de Educación, que el ministro de Salud, el de Desarrollo Social, el de Transporte, bueno, todos los ministros que han ido trabajando con los más de 220 diputados que ya participaron de las sesiones informativas telemáticas o por videoconferencia, hayan trabajado. Así que para mí es un enorme placer. No quiero dejar de agradecerle a diputados del oficialismo, de la oposición, de todas las fuerzas políticas, no solamente esta voluntad de trabajar, sino también el acompañamiento y la comprensión que alrededor de lo que representa la emergencia en la pandemia han tenido para trabajar al lado del Gobierno Nacional y al lado de nuestro presidente Alberto Fernández. Y agradecerle al ministro de Ciencia y Tecnología, porque la verdad es que Roberto, entiendo que están absolutamente desbordados de trabajo, que hay equipos de investigación trabajando en distintos rincones de la provincia, que el ministerio está encima de esos, de la Argentina, perdón, que el ministerio está encima de esos temas y que a pesar de eso te hagas un rato respetando al Parlamento, entiendo además que lo respetás porque lo sentís un poquito propio. Y valorando el trabajo de los diputados, porque estuviste del otro lado y sabés la importancia que tiene que los diputados estén no solo controlando, sino aportando en ideas a quienes tienen una responsabilidad en el Ejecutivo, es muy importante. Así que vaya mi agradecimiento a nuestro ministro de Ciencia y Tecnología por estar acá, por darnos su tiempo, por poner su equipo y ponerse a disposición de los diputados. Y vaya mi felicitación al presidente de la comisión, porque en definitiva se ha tomado el trabajo también de convocar a diputados de todos los sectores para sentarse junto al ministro a pensar y a diseñar soluciones para todos los argentinos. Así que le cedo la palabra al presidente de la comisión para que haga la apertura de comisión y para escuchar después a nuestro ministro.